Aníbal Beltrán. El día sábado fue localizado, pero desde el día jueves recibimos una llamada. Nosotros, Adif, es un trabajador social, le tomó la llamada y era la familia de este joven de Oaxaca, que un ciudadano altruista, el uno que va y le da de comer y bebidas a personas en situación de calle, identificó a esa persona por la denuncia que había desaparecido. Y él le recomienda que por favor se comunique con con la policía municipal, la familia se comunica con nosotros, nosotros en coordinación con INAPEP, vamos al lugar. Y fuimos el día jueves, nos encontramos nada, nos hicieron rondines de jueves a sábado, se estuvieron yendo a estos lugares porque mencionaban que estaban en lo que es Soriana y Costco, ahí hay bloque de Bajío, ahí era donde transitaba. O sea que el día sábado, INAPEP, un rondín, lo encuentra, se comunica con nosotros, con INAPEP. Obviamente para sensibilizar al joven, porque igual si la policía puede no tener la confianza de él. Entonces, el trabajador se habló con él, le explicó que podíamos nosotros arreglar para darle asilo y la red de peregrino. Le comentó qué es lo que iba a suceder. Él se resistía, obviamente. Se hizo una llamada familiar porque ya teníamos el contacto de la familia a un tío. Hace videollamada, lo convence el tío, le dice que van a venir por él, se identifican, obviamente un momento, pues imagínense cuando se vieron en ese video emotivo, acepta irse con nosotros, nosotros lo llevamos pues, al albergue de Peregrino. Recuerden que nosotros simplemente somos preventivos en esta situación, siempre las autoridades competentes intervienen y ya lo legalizan.